Ya casi es viernes, así que vamos a echarle un nuevo vistazo al tiempo. Las temperaturas supuestamente están más cálidas, Pedro, pero yo todavía como que no las siento. No, están cerca de los 50 grados. Wow. Ya mañana vamos a sentirla mucho mejor, bueno. Y especialmente al fin de semana. Vamos a comenzar el segmento del tiempo y lo vamos a hacer dándole ese vistazo rapidito a las condiciones actuales. Soleado tanto el día de mañana como también para partes en el fin de semana. De primavera, con ese aumento de temperaturas en nuestra región y la posibilidad de precipitación se muestra para los próximos días. Hay 44 grados, mira, Darlene, se sienten en los 42 grados, mucho más frío se sentía en horas de la mañana, temperaturas que van a continuar bajando conforme entremos en esas horas de la madrugada al amanecer. Mañana 35 grados cerca de las 8 de la mañana. Aquí están las buenas noticias. Por la tarde la máxima estaría cercana a los 48, pienso que cerca de los 49 grados. ¿Por qué lo digo? Porque hoy la máxima en el Parque Central estaba en los 48 grados, mañana podemos subir un gradito y porciones al norte de Nueva Jersey puede que estar en el entorno de los 50 grados. Hablando de 50 grados ya para el viernes y el sábado, la zona costera de Long Island, condiciones parcialmente soleadas, un poquito más con ese aumento de temperaturas hacia el interior del Valle Hudson. Por cierto, el sábado existe la posibilidad de alguna llovizna, si usted se mueve bien al norte de la ruta 87, ahí es donde puede encontrar esa ligera posibilidad de precipitación en forma de esa llovizna. Al norte de Nueva Jersey, tanto el viernes como el sábado, máximas en los 52, 55 grados, y en la zona metropolitana, para que usted vaya calentando motores este fin de semana, vean cómo viene en Nueva York el sábado, 57 grados, el viernes 51 grados, mi gente en Queens también 50, 52 grados, quizás con un aumento un poco más de la nubosidad en la comenzando el fin de semana. Altas presiones al sudeste del país van a ser las responsables de empezar a mover ese aire y ese flujo de calor hacia nosotros, permitiendo que las temperaturas estén por encima del promedio para nuestra región en esta época del año, y ese es el escenario. ¿Qué ha cambiado en el pronóstico? Ya los modelos muestran pues esa cierta tendencia a algo más de precipitación para comenzar la próxima semana. Tanto el modelo americano, que en este caso muestra el evento de martes en la madrugada con esa posibilidad de lluvia y mezcla para algunos sectores en nuestra área. Por otro lado, el modelo europeo muestra la posibilidad de esa precipitación el lunes en la tarde, nuevamente con esa lluvia en zona metropolitana y algo de mezcla hacia el interior. Y esos cambios están en mi pronóstico extendido para los próximos días, 49, 51, 57 grados. Vean el domingo también excelente con 53 grados. Y aquí está la inestabilidad comenzando la próxima semana y el descenso de temperaturas con el retorno de los 30 grados. Esto es todo lo que tengo en cuanto a la información meteorológica. Justo a tiempo con el tiempo.